Aquí, a mi espalda, se encuentra el templo de las tres ventanas, o también conocido el templo de los tres mundos. Como se va el niño, pues también con el templo de México, ¿no? Con esta. ¿Sí? Voy a hablar que usó la luna y las estrellas. Voy a hablar también que es el mundo de los muertos, vivos vivos y de los dedos. La piedra de acá fue abandonada y estaba siendo transportada. Ahí abajo hay una piedra que la está deteniendo. A ver si puedo ver. Ahí está. Bueno, en la sombra, si nada, no me ver. Estaba siendo transportada para este templo. Dios mío, son. No me deja filmar. Ok. Para este templo. Pero ya no la alcanzaron a traer. Es una de las tantas construcciones que no terminaron los incas. Están todas las piedras con las que trabajaban. Y bueno, vamos a seguir con el tour. Sí, ahora sí. Más por aquí vamos a poder ver. Ok. A Feria de Achacana. A cruz, andina. ¿Sí? Ten a trilogía andina en su dimensión. ¿Sí? O mundo de los muertos, de los vivos, de los deuses, a serpente, el puma, el condor. ¿Cierto? O mundo de los días, de los vivos y todo eso. El 21 de junio, ten que pegar el rayo de sol a pedra y ten que poner una proyección de su sombra. ¿Sí? Se forma una sola formación. ¿Su proyección? Sí, la cruz. Lo que les venden en los collarcitos, en esa forma, esa es la cruz andina, la chacana. Lo que tiene Toledo hoy en día, el presidente electo que ha salido. Oh, claro, sí, lo he visto que tiene eso. Bueno, en la proyección de sombra, lo que se habla, Munay, Yachay, Yankay, que son Munay, querer, Yachay, saber, Yankay, trabajar, ¿sí? Trabajar. En su otra proyección de sombra, 1, 2, 3, 1, 2, 3, él fala que son el fuego, la tierra y el aire.